con las chicas ya aquí. Me puse mi hidratante en la cara de la marca Simple. Dejo que se me seque un poquito. Luego utilizo la base de CoverGirl, la Get Ready Set Gorgeous. Y esta base es bastante cubriente, para mi opinión, para mi gusto. So, a mí me gusta bastante. Lo único que no me gusta de esta base mucho es el corrector, porque es bien ligero. Ahora, para difuminar la base en mi cara, voy a utilizar una brocha de Style Master. Y yo soy amante de estas brochas, me encanta. Y como pueden ver, la base me cubre bastante la rojez que tengo en la cara. Y la línea de colores que tiene CoverGirl para esta gama de maquillaje es bastante grande. No es como otras marcas que solo tienen como 4 tonos y ya. Tiene bastante tonalidades. Y para mi opinión, esta base me machó muy bien con mi tono de piel. Aquí estoy aplicando el corrector. Por eso le digo que este corrector es bastante ligero, pero tras de que es ligero, me gusta porque me deja ese efecto de iluminación, que es lo que a mí me gusta más. Aunque tengo bastantes ojeras ahora, pero me gusta la iluminación que me deja en esa área de las ojeras. A la vez que me aplico el polvo de la misma gama, como que todo lo unifica. No sé, me encanta esta línea. De verdad que se las sugiero. Bueno, se las recomiendo, mejor dicho. Y ahí, para difuminar el corrector, también utilicé una brocha de Style Master, igual que la que utilicé para aplicarme el polvo. Las que estén interesadas en esta brocha pueden buscarlas en Amazon, así mismo por Style Master. Esto fue un regalo que me hizo mi amiga Andreita, pero viene con 10 brochas. También pueden comprar las brochas nada más de la cara, que son las grandes, o pueden obtener las otras, que son las mismas de las grandes, pero en una versión más pequeña. A mí me gustan mucho esas brochas, son muy suaves. Y disculpen el revolú que ven atrás. Muchos de ustedes saben que estoy en trámite de mudanza. So, tratando de acomodar todos mis maquillajes, no me cubrieron en una maleta. Pero nada. Muchos de ustedes saben que yo me hago mis cejas con un delineador de Maybelline, igual que con el de L'Oreal. Cualquier delineador brown que vaya bien con su tono de piel o con su tono de cabello es perfecto, pero yo prefiero utilizar un delineador en crema o en gel que sea a prueba de agua, pues duran más y se ven más. A mí me encantan hacerme las cejas así, porque mis cejas no es que las tenga finitas o nada, pero sí se le ve mucho espacio entre medio de los vellos y a mí no me gusta. So, por eso me las relleno. Muchos me dicen que porque yo me pinto las cejas, pero es que me gusta el efecto que da y se ve más uniforme la ceja hecha. Como que le dan, hace que el maquillaje se vea más bonito, no sé. Mi opinión. Y luego
para difuminar la parte de frente, porque a mí no me gusta pintarme toda la ceja, las cejas igual. Yo difumino el delineador un poquito al empezar la ceja y lo hago con un spoolie. No hago tremendo trabajo, pero bueno. Después aplico el gel de e.l.f. que viene con el de la ceja y viene como que el de máscara, pero los dos son iguales, no tienen ninguna diferencia ninguno de los dos. Y aquí yo estoy loquísima y enamorada de esos huevitos de EOS. Me encanta. Luego voy a utilizar una prebase de NYX, la blanca. Y la estoy utilizando, lo voy a estar aplicando en todo el ojo, con una brocha también de Master, de Style Master, la brocha que le estaba hablando. Esta es la versión pequeña. Luego voy a utilizar la paleta de BH Cosmetics, Take Me to Brazil. Y voy a utilizar el rosa magenta que está en la esquina arriba. Y lo voy a también aplicar con espérense, que acerqué, pero con una brocha también de Style Master. El polvo que le enseñé, que es el que usualmente utilizo para el contorno, lo utilicé en el párpado móvil. Pero eso se lo voy a enseñar más luego. Por aquí le enseño cómo me aplico el rosado en el pliegue, en la cuenca. Pero ya yo brinqué y me hice un ojo y en el otro ojo pues ya yo me tengo ya tengo aplicado el rosado. Ahora voy a utilizar ese color marroncito oro y lo voy a estar aplicando 2/3 del párpado móvil con una brocha de e.l.f., la ZBrush de e.l.f. Y en el tercio del párpado móvil voy a utilizar el bronceador de New York Color, el Sunny. Con una brocha también que es de e.l.f., la, no, la normal. Y como pudieron ver, darse cuenta, a mí me gusta aplicar las sombras a parpadito. Ahora utilicé el negro que tiene la paleta y lo estoy aplicando en el pliegue del ojo y lo voy a difuminar con una brocha de Eco Tools.
como pudieron ver, voy a estar utilizando ese blanco perlado. Tiene tonos bajos verdes y lo estoy utilizando para iluminar el arco de mi ceja y el lagrimal. Y ahora voy a estar utilizando un delineador en líquido de la línea de L'Oreal Intense. Y no estoy haciendo una línea ni muy gruesa ni muy finita. El sol de hoy todavía tengo problemas haciéndome el delineado, pero bueno, trato de macharlo, pero nunca me quedan iguales. Para no quedarme aquí como muda, voy a utilizar la máscara de Carbon Black en las pestañas. Y luego de eso voy a utilizar un delineador en la línea del agua color marrón de la marca Rayvlin. Y en las pestañas inferiores voy a utilizar la sombra negra que utilicé en el pliegue con el bronceador de New York Color. Y eso es absolutamente todo lo que hago en los ojos. Para contornearme, eso lo digo luego de que me haga eso, pero se lo voy a decir aquí. Utilicé el de New York Color en el color Sunny y el rubor Malva de Bisú. Y nada, después de esto van a ver un outfit of the day. Que esto yo lo grabé el Día de las Madres. Y después de eso era mi cumpleaños. Traté de grabar esto el Día de las Madres, pero estaba muy cansada. Bueno, espero que hayan disfrutado del video. Discúlpenme que lo haya hecho así. Y es bastante largo. Pero muchas no les gustan que yo le dé rápido al video. Y no quería que no pudieran apreciar las cosas, los pasos a paso que yo hago. De esta manera, pues creo que perdón, es mucho mejor que ponerle una música encima del video. Nada, ya tengo otro videito grabado, porque no sé si pueda volver a grabar después de esta semana o la próxima. Voy a tratar de grabar todos los que pueda y pues, dejarlo pregrabado y schedule para que se suban a cierto día que quiera. Anyways, me salí de topic aquí, pero nada, la voy a ver en un próximo video. Espero que lo hayan disfrutado y si tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en dejármela saber abajo en los comentarios. Se me cuida y muchas gracias por el apoyo.
Okay, so ya terminé todo. Lo que no enseñé en el video fue cuando me contorné, que utilicé el de New York Color en el tono Sunny. Y de rubor utilicé uno de Bisú. Y es en el color 19 Malva. Los labios, tengo tres productos aplicados. Tengo dos de los Twist and Shine de Jordana. Tengo en el color Candied Coral. Y tengo el Sweet Pink. Y encima de eso tengo, ¿cómo se llama esto? Esto es de Hot Topic. De la línea de Hot Topic. Y no sé qué color es porque se le cayó el sticker. Pero es así como color natural. No, o nude. Y eso es lo que tengo puesto en toda mi cara. No use iluminador ni nada. Y pues nada, ahorita regreso y le enseño el outfit porque sé que me han pedido muchas que haga outfit of the day y pues no lo hago. Y voy a aprovechar ya que estoy haciendo el video para mostrárselo. Bueno, pues nada, de accesorios lo que tengo son esos aretes. Son como en flor, una florecita como con diamantes. De cadena. Tengo esta que es, que la compré en Icing. ¿Icing? Esas tiendas que son Icing, que son, hay dos tiendas que son parecidas. Mi reloj. Mi anillo de matrimonio que está en el baño porque me lo quito. Cuando me baño y me acabo de poner mi crucecita. Déjame zoom out. Espérense. Lo que tengo puesto es esta camisa que es así y tiene como este color neón y por detrás es así con unos leggings y unas chancletas que son como color neón también. Qué raro se vio eso. Y nada, aquí está mi ponchera. A ver si puedo ponerlo acá. Aquí. No miren atrás porque yo estoy en planes de mudanza, como les dije. Nada. Y así. La cartera que voy a utilizar, déjenme les y muestro. Estoy bien lejos. Y la cartera que es esta. Se ve medio vacía, pero yo no cargo mucho en las carteras. Pero es esta. Y nada. Me quedo sin aire. Nada, voy a ver un próximo video. Hoy es el Día de las Madres y mañana, mayo 12, es mi cumpleaños. So, voy a salir por ahí con mi esposo, quizá con mi mamá y mi papá. Y la nena. Y nada, quizá haga como que un vlog o algo así, no sé. Eso lo verán si lo hago. Y nada, voy a ver un próximo video. Muchas gracias por el apoyo y por siempre ver mi video. Déjenme sus likes, sus comentarios. Y si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Nada, la voy a ver en un próximo video. Bye.